La obra es 1,5 kilómetros de actuación, por lo tanto una actuación muy potente, cerca de 1 millón de euros que están aquí investidos, que fueron posibles gracias al plan Reaccon, Reacciona Pontevedra, que vaya a dotar de una enorme calidad a un entorno de calidad urbano y que además vaya a hacer algo que es un compromiso total y absoluto de la Deputación de Pontevedra y también del Concello de Poyo, que es apostar por la movilidad amable, ¿no? La movilidad amable permite que la gente sea a propietaria, a dona del espacio público. Se les escapa que la parroquia más poblada en este momento de nuestro municipio. La obra, por supuesto, creo que no hay más que ver. Esto puede ser entender como una obra prácticamente urbana, un núcleo urbano de una rúa de una ciudad. Sobre todo, que las vecinas y los vecinos vivan donde vivan, tengan una grande calidad de vida. Un ámbito como este, de esta calidad de urbana, sin duda genera muchísima calidad de vida.